Hola, hoy te voy a hablar de... El picor en el pene puede ser un signo de diabetes. Hay muchas razones potenciales para la picazón en el pene. La mayoría de esas razones se resuelven fácilmente. Por ejemplo, la picazón en la piel causada por un pene seco se puede remediar con el uso regular de una crema para la salud del pene. Sin embargo, si la piel está constantemente seca y pica, sin importar lo que haga un hombre, y se han descartado los sospechosos habituales como la psoriasis, el eczema o una reacción alérgica, podría ser útil echar un vistazo a otros problemas médicos que podrían estar causando el problema. La diabetes podría ser una de esas razones. ¿Qué es la diabetes? La diabetes se ha convertido en una grave epidemia en los Estados Unidos y en muchos otros países. Hay dos tipos de diabetes, tipo 1 y tipo 2. Las personas con diabetes tipo 1 no pueden producir su propia insulina, que es una hormona que mantiene los niveles de azúcar en sangre bajo control. El tipo 2 se compone de aquellos que producen insulina, pero quizás no lo suficiente para cubrir sus necesidades. La diabetes puede provocar niveles elevados de azúcar en sangre, lo que a su vez provoca muchos problemas físicos. Uno de los problemas más comunes de la diabetes es la piel seca. Es por eso que un pene seco podría convertirse en una causa para investigar más profundamente la conexión con la diabetes. Pero la diabetes también puede causar otros problemas en la piel del pene, como las infecciones por hongos. Aunque cualquier hombre puede terminar con una candidiasis, los que tienen diabetes son especialmente propensos a padecerla. Los síntomas incluyen hinchazón y enrojecimiento, una secreción blanca o amarillenta y piel seca del pene con picazón que no parece mejorar con ninguna cantidad de humectante. Uno candidiasis puede tratarse con remedios de venta libre. Sin embargo, las infecciones recurrentes pueden ser una señal de que un hombre tiene diabetes. Infecciones micóticas de la piel. Problemas como la tiña inguinal pueden volverse bastante graves. El enrojecimiento, la apariencia escamosa y la picazón en el pene que a menudo lo acompañan pueden ser muy difíciles de tratar con los remedios habituales de venta libre. Las infecciones micóticas de la piel que siguen ocurriendo sin importar lo que un hombre haga para prevenirlas son una señal de que necesita que le controlen el nivel de azúcar en sangre infecciones bacterianas. La diabetes hace un trabajo silencioso entre bastidores para inhibir el sistema inmunológico, lo que significa que es mucho más probable que las infecciones se afiancen. Aunque esto sucede a menudo en áreas que se usan con bastante frecuencia, como las manos o los pies, las infecciones también pueden afectar la piel del pene y el área circundante. Una condición dolorosa conocida como antrax puede provocar hinchazón, picazón e incluso dolor. Los antibióticos son un tratamiento necesario. Problemas de circulación. El flujo sanguíneo deficiente puede provocar una gran cantidad de afecciones, que incluyen, entre otras, disfunción eréctil. La diabetes puede provocar problemas con el sistema circulatorio y, por lo tanto, los hombres pueden experimentar una sensación de hormigueo en las extremidades, piel seca en todas partes e incluso picazón en el pene como resultado. Erupción en el pene. Los hombres que tienen diabetes, especialmente la tipo 1, pueden experimentar pequeñas protuberancias duras y amarillentas en la piel. Estos bultos suelen tener un anillo rojo alrededor. Estas protuberancias, conocidas como xantomatosis eruptiva, suelen aparecer en las manos, los pies y los brazos, pero pueden aparecer en otros lugares, como en la piel seca del pene. Estos bultos pican bastante y, por lo tanto, pueden resultar molestos en la vida diaria. Una vez más, el mejor tratamiento es mantener bajo control los niveles de azúcar en sangre. Espero que este video informativo te haya sido de gran ayuda y te haya resultado interesante como para compartirlo, dejar tu comentario, sígueme, suscríbete a este canal, para que seas uno de los primeros en enterarte cuando suba un nuevo video informativo, y por último te pido que le des al me gusta. Me despido, deseándote suerte y éxitos en tu vida, y que Dios te bendiga enormemente. Tema del video. El tratamiento de la psoriasis puede ayudar a prevenir ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares. En el pasado, la psoriasis se consideraba principalmente como un problema cognético que no se extendería más allá de las lesiones obvias en la piel. Con una mejor comprensión de las respuestas inmunitarias involucradas en esta enfermedad y la evidencia clínica que indica las frecuentes asociaciones entre la psoriasis y otras enfermedades graves, ahora sabemos que la psoriasis es una enfermedad mucho más grave que afecta a todo el cuerpo y a la calidad de vida. Psoriasis. La psoriasis es una enfermedad cutánea común que afecta a más de 6 millones de personas en Estados Unidos. La psoriasis generalmente se presenta como parches rojos, escamosos y con cojitas que revelan finas escamas plateadas cuando se raspan o rascan. Estos parches pueden picar, irritar y causar malestar. La psoriasis es más común en las rodillas, los codos y el cuero cabelludo, pero puede aparecer en cualquier parte del cuerpo. En algunos tipos, las uñas o las articulaciones también se ven afectadas. La afección ej crónica dura muchos años, a veces dolorosa e incapacitante, especialmente cuando se combina con artritis. Causa de la psoriasis. No se ha identificado la razón por la que ocurre la psoriasis. Sin embargo, se acepta que el sistema inmunológico juega un papel importante en el desarrollo de la enfermedad. Cuando la psoriasis ataca, las células inmunitarias sobrereactivas liberan citocinas inflamatorias y provocan la rápida renovación de las células de la piel. En condiciones normales, las células de la piel recién formadas tardan hasta 28 días en subir a la superficie de la piel y separarse del tejido sano, pero en la psoriasis solo lleva de 2 a 6 días. Cuando las células de la piel se reponen demasiado rápido, son inmaduras y defectuosas como parte de la barrera cutánea. Según la investigación médica, ahora se ha establecido que la psoriasis es una enfermedad inflamatoria cutánea hiperproliferativa crónica mediada por el sistema inmunitario. La psoriasis se caracteriza por una sobreproducción de mediadores inflamatorios e interacciones complicadas entre las células epidérmicas y la red inflamatoria barra inmunitaria. La psoriasis se asocia con afecciones médicas graves. Existe una conciencia creciente de que la psoriasis es más que superficial. A lo largo de los años, varios estudios han descubierto que la psoriasis está relacionada con una serie de afecciones médicas potencialmente graves que incluyen enfermedades cardiovasculares, cáncer, obesidad, artritis psoriásica, síndrome metabólico, diabetes, enfermedades autoinmunes, enfermedad de Crohn, enfermedades psiquiátricas como depresión y disfunción sexual, apnea del sueño y enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC. Recientemente, ha surgido una asociación convincente entre la psoriasis y las enfermedades vasculares. Los pacientes con psoriasis tienen una mayor incidencia de enfermedad cardíaca, accidente cerebrovascular y enfermedad vascular periférica. Los estudios también mostraron que los pacientes con psoriasis grave tienen una esperanza de vida más corta en un promedio de 3 a 5 años que aquellos que no se ven afectados por la psoriasis. La inflamación es el vínculo causal entre la psoriasis y las enfermedades cardiovasculares. Se desconoce la conexión exacta entre la psoriasis y las enfermedades cardiovasculares, pero la evidencia disponible respalda que la inflamación puede ser el vínculo causal entre la psoriasis y la enfermedad vascular. La psoriasis y la aterosclerosis, endurecimiento de las arterias, la principal causa de ataques cardíacos, derrames cerebrales y enfermedad vascular periférica, comparten respuestas inmunoinflamatorias similares. En la psoriasis, la liberación local de mediadores inflamatorios provoca una cascada de activación de células inmunoinflamatorias, proliferación continua de células cutáneas y desarrollo de placas psoriásicas. En la aterosclerosis, las células inflamatorias activadas se acumulan en los sitios de la lesión vascular, se vuelven parte de la placa aterosclerótica y desestabilizan la placa, lo que eventualmente conduce a un ataque cardíaco y un derrame cerebral. Tratamiento de psoriasis. Los tratamientos para la psoriasis tienen como objetivo suprimir las respuestas inmunoinflamatorias excesivas, ralentizar el crecimiento celular y aliviar la picazón y la descamación asociadas. El tratamiento de la psoriasis a menudo implica la combinación de diferentes medicamentos e intervenciones como Terapia con medicamentos tópicos, incluidos esteroides, análogos de vitamina D, preparaciones de alquitrán, preparaciones de ditranol y derivados de vitamina A. Fototerapia, también conocida como fototerapia. Medicamentos sistémicos, recetados para bloquear moléculas o vías inmunoinflamatorias específicas en el cuerpo. Junto con los tratamientos con medicamentos, los humectantes se utilizan a menudo para evitar la pérdida de agua y aliviar la sequedad asociada con la enfermedad o causada por los tratamientos. Aparentemente, existen efectos secundarios y riesgos relacionados con el tratamiento farmacológico a largo plazo. Los efectos secundarios comunes de los corticosteroides incluyen adelgazamiento de la piel, pérdida de pigmento, alergia a los esteroides y mayor riesgo de infección. Los efectos secundarios comunes de la terapia inmunomoduladora sistémica, afectan a todo el sistema inmunológico, y los medicamentos biológicos más nuevos, el factor individual objetivo o partes específicas del sistema inmunológico, incluyen un mayor riesgo de infección, síntomas similares a los de la gripe, reacciones en el lugar de la inyección y un sistema inmunológico comprometido. Puede el tratamiento de la inflamación beneficiar tanto a la psoriasis como a las enfermedades cardiovasculares. Debido al papel esencial de la inflamación en la psoriasis y la aterosclerosis, se cree que la supresión de las respuestas inmunoinflamatorias puede ser un tratamiento eficaz tanto para la psoriasis como para la aterosclerosis. Se realizan varios estudios para determinar si un tratamiento para reducir la inflamación en pacientes con psoriasis podría estar asociado con una disminución de las enfermedades cardiovasculares. Aunque no hay evidencia concluyente, los resultados iniciales sugieren que el tratamiento de los pacientes con psoriasis y con fármacos dirigidos a las vías inflamatorias puede reducir la inflamación vascular en los pacientes con psoriasis. No obstante, se requieren estudios de seguimiento a largo plazo para confirmar si la reducción de la inflamación en pacientes con psoriasis se asocia con placas aterogicleróticas más pequeñas y ejecutables y una menor incidencia de ataque cardíaco y accidente cerebrovascular. Remedios antiinflamatorios tópicos para el alivio de la psoriasis. Para evitar los efectos secundarios sistémicos relacionados con los tratamientos farmacológicos a largo plazo, los remedios antiinflamatorios naturales, especialmente los remedios herbales antiinflamatorios tópicos, se utilizan a menudo como tratamientos alternativos para el alivio de la psoriasis. Los extractos de hierbas antiinflamatorios se han utilizado durante siglos para aliviar las afecciones inflamatorias de la piel, incluida la psoriasis. Algunos resultados de ensayos clínicos que utilizan remedios a base de hierbas para tratar la psoriasis han sido prometedores. Las hierbas antiinflamatorias de uso común para el alivio de la psoriasis incluyen sauce blanco, aloe vera, regalis, coptis, ejecute, ruibarbo, miel de mama e índigo naturalis. Los estudios farmacológicos han demostrado que estas hierbas tienen propiedades antioxidantes, antiinflamatorias, antialérgicas e inmunoreguladoras. Los remedios herbales antiinflamatorios tópicos pueden proporcionar los siguientes beneficios para el alivio de la psoriasis: facilidad de descamación y picazón relacionados con la inflamación, respuesta inmune equilibrada contra alérgenos irritantes, estrés oxidativo e infecciones, antioxidantes endógenos, es decir, derivados internamente aumentados, las moléculas más eficaces del cuerpo para combatir enfermedades. Entorno nutritivo para la recuperación de las células cutáneas dañadas y una mejor reparación de los tejidos. Para aprender y beneficiarse de los remedios antiinflamatorios naturales, siga la serie de blogs Las mejores hierbas antiinflamatorias de la naturaleza y curas naturales para afecciones inflamatorias crónicas.